Okay. Finish, Juan Carlos, Evelyn, finish. Very good. And Jennifer Lisette. Okay, let's do it. Let's do it right now. Mr. Lino, number two, what do you have? Are you a manager? Are you a manager? Okay, are you a manager? I'm gonna put it here. Yes? Yes, I am. Yes, I am. Thank you so much. All right. Your answer is correct. Yes, I am. Number three, Evelyn. Is he Tomas? Is he Tomas? No, he is not. No, okay. He's not. Okay, he's not. Tenemos el apóstrofe. Muy bien. He's Jose. He's Jose. Very good. Very good. Just give me here and here. Now he's not, he's Jose. Number four, Lisette. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Yes, they are. Okay, good. And the last one. I need someone else to help me. Edwin Ernesto, number five. Edwin? No la he completado todavía. No worries, no worries. Who has finished here number five? Ruth? ¿Terminó la número cinco? La respuesta de la cuatro le hace falta they. They are. Yes, they are. Thank you so much, Mr. Lino. Yes, they are. Who has number five? De los que no han participado, ¿quién tiene la número cinco? A ver. Nobody? José Antonio? Rosa Wendy, vamos, Rosa Wendy. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. She is María and Camila. No. Uh-huh. No, we aren't. No. Mm-hmm. And the last one? She is María and Camila. And Camila. Can I use? We are. We are. We are María and Camila. Right? Are you Marcela and Carla? No, we are not. We are, right? We are María and Camila, right? We are. She is, no se puede utilizar, si fuera solo María, puedo decir she is María, pero tengo en Camila, tengo dos, lo voy a describir, entonces no puedo utilizar she is. Okay? Okay. Thank you, Wendy. Now, ¿todos entendemos estas respuestas? ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? ¿No tienen preguntas o no tienen o no tienen o no entienden? No have a question. No, she doesn't have a question, okay. ¿Los demás? No questions. No questions. Easy peasy. Les muestro acá otra práctica. Okay, let me show you right now another screen and tell me if you can see it. Permítame.
Can you see like a little boy? Like a little boy like thinking? Can you see that? ¿Pueden ver un chico así pensando? Yes. Yes, okay. Yeah. Good. So in this exercise, what we're gonna do here, right? We are going to start writing the answers with questions and the answer, okay? First, we are going to start with number two, right? Look at the example. Are you from Italy? Yes, I am. ¿Eres de Italia? Yes, I am, right? I wish, right? Now, how would you write number two? Right, how would you write number two? It says, he all, no? Ramón, ¿qué podría usted en la número dos? Ahorita vamos a responder, right? Just number two. Luego ustedes lo van a hacer individual. Is he all? No, he isn't. No, he isn't. He is young, right? No, he isn't. Muy bien, right? No, he isn't. Excellent. Now, look at the other ones, please. You have 9:45. You have 2 minutes to think of the answers. 2 minutitos. Vamos a ver qué respondemos. La vamos a revisar al final, okay? Aquí tenemos donde revisar. Let's finish, right? But I want you to please check on this. Tell me if you have questions, please. Did you finish? Do you have questions? Yes. Yes, okay. Jennifer finished. Ruth Abigail, do you have questions?
Did you finish? Yes. Yes. Okay, very good. Let's check. Vamos revisando. Okay, number three, Lisette. Is my sister at home? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Giselle, do you have number four? Giselle, do you have number four? Are they good students? Okay, are they good students? No? No. No aren't. No aren't, okay. Yo voy a escribir sus respuestas, okay. No, they aren't. Okay, veamos. Evelyn tiene cara que ya terminó. Right? Can you tell me, Evelyn, number five? Is the cat white? Okay. Yet it is. Yes, it is. Good. Then we're gonna put your period, period, period. Okay. Number six. Number six, Marvin Diaz. ¿No le sirve todavía el micrófono? Sí, yo creo que sí me sirve, pero quizás como en lo que me salí, no entendí lo que estaba explicando. Ok, no se preocupe. ¿Cuál es la conjugación del verbo to be que se utiliza con you? We. We. No. We are the subject. Ok, ¿cuál es la conjugación del verbo to be que se utiliza con you? Are. Are, ok. Are you 12 years old? Are you 12 years old? No, no aren't. Oh, yo le estoy preguntando a usted. Marvin, are you 12 years old? No, I am, no. No, I am not. Miren qué bonito. Thank you so much. Right, no. I am not. Good. Number seven. Thank you, Marvin. Number seven, veamos acá, José Antonio. Gabriela, prepárese para la lucha. Ajá, are we? Are we the champion? Yes. Okay, yes? Yes, we are. We are, of course we are, right? And number eight, Gabriela Alemán. Teacher, esa me generaba duda, pero se la voy a decir como, como yo la coloqué. Am I fast? No, I'm not. Okay. Gabriela, am I fast? Es que en realidad sí no me recuerdo. No sé si sería porque estamos conversando. Estamos conversando, Gabriela. Yo le voy a preguntar a usted. Am I your teacher? Am I your teacher? Am I your teacher? Recordemos que utilizamos I am para referirnos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces yo le estoy preguntando a usted acerca de mí. Am I your teacher? Yes. Me está preguntando si usted es mi teacher. Yes, ajá. Am I your teacher? Entonces yo diría yes, you are. Ok, perfect. Am I Jennifer Arriola? Am I Jennifer Arriola? Hola. No, estoy preguntándole a Gabriela. Estoy preguntándole a Gabriela. Oh, I'm sorry. Am I
Jennifer Arriola. No. No. No, what? No sería correcto. No, yo estoy preguntando. Yo soy Jennifer Arriola. ¿Am I Jennifer Arriola? Do we look alike? No. No, you aren't. No, you aren't. Exacto, Gabriela. No, you aren't. Thank you so much. Todos estamos mandando aquí el mensaje. Very good. No, you aren't. Entonces, Gabriela, le voy a preguntar, am I fast? No, I'm not. No. Am I fast? Estoy preguntando. Ah, ya lo entendí. Me está preguntando si usted es rápida. Exacto. Ah, am I fast? Entonces yo le diría, no, you aren't. You aren't. Muy bien, Gabriel. Thank you so much. No, you aren't. ¿Ya ven que ustedes saben la respuesta? Right? No, you aren't. Sí. Parece que me había generado confusión. Don't worry. Don't y justo worry. Esa me preguntó. Don't worry. Now, we're going to check here because we only have 5 minutes. Vamos a checarlas acá. Finish. Los únicos errores que nos pueden dar son los puntos que yo le puse al final. Right? But yes. Look at this. Very good. ¿Qué nos falta en la número 4, Jennifer Arriola? What is missing there? Are they good students? What is missing? They. No, they aren't. No, they aren't. Exacto. Eso fue lo único que nos faltó. ¿Sí? Todo lo demás está pipir is nice, como dirían por ahí. Right? It's perfect. Very good. Now, for tomorrow, ¿sí? Para mañana, porque ustedes son bien aplicados, ¿ok? No van a tener una actividad extra en la plataforma, pero sí aquí, miren acá, vamos a permítanme hacerlo más chiquito. Okay. We're going to connect, okay, the questions with the answers. Todos tienen que hacerlo porque no saben a quién le voy a preguntar mañana. Solamente le voy a preguntar a 10 personas, right? You 9, de hecho. You're going to connect it. For example, is your dad at home? No, he isn't. He is at work. Cada uno de ustedes se va a ir con la lógica de la pregunta, de la respuesta y la pregunta. ¿Ok? Eso es lo único que van a hacer para mañana. Aparte de su tarea número 3. Obvio. Right. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿No? Por favor, no. Tomen captura de pantalla de ese ejercicio. O se los envío al chat de WhatsApp. Mejor, ya se los voy a enviar al chat de WhatsApp. Envíenlo, por favor. Ya se los voy a enviar para que lo descarguen y lo trabajen. Ahora. Tenemos un par de minutitos aquí. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la clase de hoy? Is there any question you have about today's class? No? No questions? Okay. Well, if there are no questions, we are going to call the attendance, voy a pasar la asistencia entonces, right? So we can continue. Listo. Por favor, pongamos atención. Cristian Alexander Méndez Mejía. I am here. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Elmer Alexander Recino Serranos. I'm here. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Present. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I'm here. Gabriela Abigail Alemán Romero. I'm here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lizeth Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Johara Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. I'm here. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. I'm here. Sonia Carolina Hernández Hernández.
Sofía Carolina, perdón. Sofía. Sofía. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Paniagua Menjiva. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Yanira Guadalupe Teche. Present. Yeah. Now we're gonna put here, I'm gonna send you right now the screenshot for the exercise. Le voy a enviar el screenshot por WhatsApp. Right? Y vamos a terminar acá con el, la persona que tiene asesoría hoy. El número 3 de la lista sería en este caso. Elmer Alexander Recino Serrano. Elmer Alexander nos dice si se va a quedar, por favor. Si no, le podemos otorgar el espacio a otro compañero que lo quiera utilizar. Los demás, you can disconnect. Right? And I will see you guys tomorrow. Have a beautiful rest of the day. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. See ya. Sí, necesito que mucho está cobrando. ¿Y has averiguado algo? No, yo la pintura he estado cotizando. Por favor, desconectémonos si no somos Elmer Alexander. Enriqueta. Juan Carlos. Hello, Elmer. Hi. How are you today? Good. Good, okay. Do you have any questions, Elmer? Yo voy a ser sincero. A mí me cuesta mucho traducir cuando me hablan en inglés. Y me parece muy bien que le cueste porque no estamos en clase de traducción, señor Elmer. Estamos en clase de inglés. No, entonces, o sea, me cuesta entender, o sea, las palabras, ciertas palabras, o sea. Hay cosas que las entiendo, pero me cuesta mucho, o sea, entenderle para lo que los ejemplos que se nos da o las cuestiones que nos da para hacer. Básicamente trato de ir adivinando cómo ayudar con los. Consejitos para ir trabajando, Elmer, porque somos principiantes. El vocabulario le va a costar. Si de usted de la clase y de lo que yo hablé en inglés entendió un 10%, perfecto. ¿Okay? ¿Ok? Usted no tiene por qué entender el 100% de las palabras. Las palabras que aprendió hoy, las va a practicar mañana. Entonces, ya okay. Si mañana no se acuerda de las palabras, o pasado mañana, ya dice, algo está pasando. ¿Ok? Pero no esperemos conocer palabras que nunca hemos escuchado. O que nunca hemos leído. Es normal que no entendamos. Entonces, lo que puede hacer usted para ir incrementando su vocabulario es que usted va a agarrar un cuaderno, su libreta, lo que sea que utilice usted para apuntar. ¿Ok? Lo va a agarrar y eso va a ir armando usted su propio vocabulario de forma diaria. Mi sugerencia es que si usted, por ejemplo, ya aprendió la palabra ¿qué? La palabra que no había escuchado era la de colleague. 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 Es la que ni me ha costado pronunciarlo. Ok. Colleague. Entonces usted va a ir a su cuaderno, va a escribir la palabra, va a escribir cómo se dice en español para tener una referencia. Y no para traducir, porque si usted traduce, Elmer, yo lo voy a ser sincera. Le va a costar un montón. Sí. No va a aprender. ¿Okay? O va a aprender inglés a medias, si no es lo ideal. Entonces tengo colleague aquí, right? I have 5 colleagues. Right? Ese es mi ejemplo. I have 5 colleagues. Puedo escribir Silvia is not my colleague. She's
my teacher. Right? Entonces vengo yo y trato de escribir ejemplos con lo que yo he aprendido en el día. Right? Con el vocabulario que yo tengo. Perdón, así se escribe colleague. Con E-I-A. Right? She is, Silvia is not my colleague. She is my teacher. Right? Ejemplos sencillos. Ejemplos sencillos donde vayamos aplicando las palabras que vamos conociendo de forma diaria. Si usted hoy solo aprendió colleague, perfecto, utilice esa palabra para emplear en una oración. Bueno, entonces tendré que emplear la oración en inglés y pues de mí propiamente traducirlo, entender para traducirla de mí propiamente. Traducirlo no es necesario, pero usted si lo quiere hacer y ponerlo en español, hágalo. Puede hacer, lo que puede hacer es poner una imagen. Uh-huh. Si usted lo va a hacer digital, lo puede también hacer en una imagen para que usted pueda ver ahí la imagen. Yo así hago, cuando no entiendo una palabra, ay, aquel día vi una palabra que decía tablespoon. Miren aquí, tablespoon. Y no me acordaba que era tablespoon, tablespoon, tablespoon. I don't know, I don't remember. No me acordé, pero no busqué la traducción. ¿Qué hice? Copié la palabra, okay, la escribí en el buscador que no puedo mencionar si no me bloquean el video. Okay. Agarré la palabra, la puse en el buscador y le di clic donde dice imágenes. Entonces yo le voy a mostrar aquí lo que yo acabo de hacer. Okay, rapidito, mire acá. Mire la pantalla usted. Mire lo que yo busqué, dice tablespoon, ¿verdad? Sí. Tablespoon. Yo le escribí aquí y yo no busqué la traducción. ¿Qué busqué? Imágenes. Entonces, este buscador me dice, oh, mira, imágenes de tablespoon. ¿Qué es tablespoon? ¿Qué es tablespoon? Cuchara. Exacto. Entonces usted dice, ah, es cuchara. Sin traducirlo, solo vi la imagen. Entonces, mi cerebro no traduce, está viendo la imagen y entiende qué significa. Porque yo tengo ese concepto en mi cerebro. Y no tengo que traducir. ¿Ok? Sí, entiendo. Very good. Creo que sería una manera más como para desarrollar un poquito más la mente. Ya, sí. Mira esa palabra, yo la busqué y dije, ¿qué es parsley? I don't remember. Parsley. Oh, parsley. I have their parsley, right? Cilantro. Cilantro, right? Ya lo tengo ahí. No, no es cilantro, es el otro. El otro que se le parece, el pariente al cilantro, pero que no es cilantro. El culantro. ¿Ah? Culantro. No, no me acuerdo. Hay dos que son iguales. Cilantro y el otro. El cilantro es, mira aquí, cilantro. Coriander. Cilantro. Coriander. You see? Coriander, cilantro. Se parecen, ¿verdad? Sí, se parecen bastante. Very good. Entonces, eso le aconsejo, ¿ok? Porque si usted traduce, fíjese, yo tenía estudiantes que traducen bastante y pues después. Right? Sí. Pienso que será la mejor manera de aprender el inglés, hacer con imágenes. Sería lo mejor. Voy a tratar de hacer así, hacer las oraciones con las palabras que prácticamente van siendo, me hacen mi vocabulario. Exacto. Yes, yes. Okay, perfect, Elmer. So, I don't know if you have any other question. ¿Tiene alguna pregunta? Yo en la parte esta, la de las oraciones de My Sister at Home, o sea, ya fue lo último. No pude como que hacer mucho en completarlas con el tuyo. ¿No pudo completarlas? Solo tengo como unas dos, tres. No, está bien.
Okay. Son tres que no completé el lunes. Hoy ya las puedo completar. Right. Lo que voy a hacer es enviarles ahorita el ejercicio para que lo vuelvan a hacer cada uno por su lado. Okay. Se lo voy a enviar aquí por creo que aquí lo tengo para enviárselos a todos. Ok. Okay. Perfecto, entonces, thank you so much, Elmer. It's been a pleasure. Have a beautiful rest of the night and see you tomorrow. Yes. See ya, bye bye. Bye.